Los pescaderos del mercado central están deseando que la aduana comercial vuelva a funcionar lo antes posible, ya que ello posibilitaría traer frutas, verduras y pescado desde Marruecos. Para Jaime, propietario de uno de los puestos de la planta de arriba, la diferencia está tanto en la calidad como en la cantidad. Mínimo un 40% más barato el pescado de Marruecos con el que viene de la península. Y luego otra cosa, hablamos de la calidad del pescado. La calidad del pescado, Melilla ya conocía, la gente que venía de la península a Melilla venía a los bares por las tapas del pescado, a los restaurantes por el pescado que hemos conocido, vamos. Estamos hablando también de que esto no solo va a repercutir a los pescaderos, a las pescaderías, va a repercutir a la hostelería, va a repercutir al turismo. Estamos hablando de que cada vez se nos están quitando más cosas en Melilla y la estamos matando poco a poco sin darnos cuenta. Lo que sí que espera es que no suceda que el pescado entre antes en Ceuta que en Melilla. Lo que sí es claro una cosa, que con lo que está pasando, si el pescado, que nos creemos que va a pasar eso, que no entre a Melilla y vaya a entrar en Ceuta, a Melilla no la estamos cargando. Así, es fuerte y es duro, pero es así. La gente estaba esperando, la gente está esperando que entren los productos de Marruecos. ¿Sabes lo que quiero decir? Estamos hablando de familias medias aquí que están con la familias medias, mileuristas, que ahora prácticamente solo se pueden permitir comprar bacalillas pescado de 3 o 4 euros. Según cree, por tanto, el hecho de que pudieran entrar productos desde Marruecos animaría tanto los mercados como los bares y restaurantes.